están? Shana Tová para toda mi comunidad NBI. Soy Diego Rubinstein, director musical de la comunidad. Acá estoy transmitiendo para ustedes desde el Aventura Tambari Jewish Center, comunidad hermosa que me albergan estas fiestas aquí en la ciudad de Aventura, en Miami, en Florida. Pero quería poder compartir un espacio con ustedes en esta previa a Yom Kippur, en estos Yamim Noraim, estos días sagrados, estos días terribles que vivimos entre Rosh Hashaná para recibir el día de Yom Kippur. Y la idea de este espacio es prepararnos espiritualmente para Yom Kippur a través de la música, a través de las melodías de Yom Kippur, de estos Yamim Noraim. Y tenía ganas de comenzar con ustedes con el Nigun, con esta melodía del Nusaj de estas fiestas, del Nusaj de la noche de estas fiestas. El Nusaj es esa melodía que se repite todo el tiempo y que cuando la escuchamos nos lleva a Rosh Hashanah, a Yom Kippur. ¿Se animan a cantar conmigo desde sus casas? ¿Sí? Esta es la melodía, el Nigun, de estos Yamim Noraim. Koleinu, Adonai Eloheinu, Hus Barrachem Aleinu, Bekabel Barrachamimu Barratzon et Tefilateinu. Escucha nuestra voz, Dios, extiende sobre nosotros tu salvación y tu compasión. Acepta nuestras oraciones con tu bondad, guíanos para retornar y retornaremos. Y renueva nuestras vidas como lo has hecho con quienes nos precedieron. El Shema Koleinu, esta plegaria en la que le pedimos a Dios que nos escuche, que escuche nuestra voz. Shema Koleinu. Que
que quede. Muchas versiones de las melodías para los servicios de los Yamim Noraim. Este Shema Koleinu, el Shema Koleinu lo cantamos en todos los servicios de Yom Kippur, es una que me gusta mucho, que es de una compositora llamada Debbie Friedman. Hay otra melodía que repetimos mucho en Yom Kippur, también en Rosh Hashaná, y que creo que, siempre digo, que es uno como de los hits del servicio, y que es el Avinu Malkeinu. El Avinu Malkeinu, que también se popularizó con muchas melodías, hasta Barbara Streisand grabó versiones del Avinu Malkeinu. Pero esa melodía tradicional que en general todas las voces de la comunidad se unen y cantan es la que quiero compartir con ustedes. Así nos vamos preparando con estas melodías para vivir los días de Yom Kippur. ¿Estamos listos para cantar en casa? Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Hanainu Vahanainu, Ki En Banu Mahasin, Aseh Imanu, Tzedaka Vahem. Say imanu tzaka v'chesed ve'oshiyeinu juntos. Avinu malkeinu, Avinu malkeinu, Avinu malkeinu, Hanainu v'hanainu ki em banu ma'asi. Aseh imanu tzedaka v'chesed. Aseh imanu tzedaka v'chesed ve'oshiyeinu. Aseh imanu tzedaka v'chesed. Aseh Yom Kippur, en todos los Yom Kippur, nosotros nos decíamos Hatimá Tová, que seamos inscriptos, ¿sí? Que seamos inscriptos en el libro de la vida. Y nosotros cantamos una plegaria en los servicios llamado Besefer Haim, el libro de la vida. Y lo que decimos y lo que pedimos en este Besefer Haim es que en el libro de la vida nos bendigan con paz, que seamos inscriptos. Y hay una melodía que a mí me gusta mucho, que sé que ustedes la conocen también, porque muchas veces se canta en los servicios, en la NBI, que quiero compartir con ustedes. בספר חיים ברכה בשלום ופרנסה טובה נסחר וניכתב לפניך אנחנו וכל עמך ו...
Beit Israel. L'chaim tovim u'l'shalom b'sefer chaim tovim u'l'shalom b'sefer chaim bracha b'shalom u'farnasa tova נסחר וניכתב לפניך אנחנו בכל עמך בית ישראל. לחיים טובים ולשלום, ברוך אתה אדוני עושה. Seamos inscriptos todos en este libro de la vida este año. Nosotros, nuestras familias, todos. Quería terminar este espacio. Espero que les haya gustado, que hayan podido cantar un poco conmigo para también poder entrar en el clima de este Yom Kippur con sus melodías. Y quería terminar bendiciéndonos a nuestros hijos, a todos nosotros, con la bendición sacerdotal, que tengamos en este nuevo año que acaba de comenzar mucha salud, mucha parnasá, mucho sustento, muchas alegrías, muchos logros. Y quiero compartir esto, desearles a todos Shana Tová Umetuká, desearles a todos Gmar Hatimá Tová, que seamos todos inscriptos y rubricados en el libro de la vida. Y espero verlos pronto, luego de estos Yamim Noraim. A nuestros hijos bendecimos diciendo: Yesimcha Elohim Kefrahim Y a nuestras hijas las bendecimos diciendo: Yesimech Elohim que Sara Rivka Rachel Velea. Y a todos nosotros: Yevarech Adonai Mei Yaher Adonai panav lecha vichunecha Yisrach Adonai panav lecha v'yachasem lecha shalom Yevarech Adonai Gmar Hatimá Tová para todos ustedes. Lai, 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 lai.